Damas y caballeros, reciban todos y cada uno de ustedes muy, pero muy buenas tardes. El Centro Recreativo La Placita de Nueva Italia de Colón, fiesta de Daniel de la Cruz y familia. A esta hora presenta. Electrizante tarde y noche de Cantadera con grandes trovadores. Del verso la rima y la poesía cantada. Ya cantada. Viene de arriba al monte, al campesino, al obrero de mi patria panameña. Y aquí para presentarse uno de ellos, hablamos de el invencible de Herrera. Ahí voy yo, Rubén Moreno. Gracias. Eliserio. Hoy no estamos en el mono. A las 8, dice. 8. Ay, 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 hombre, yo, ay, 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 mi vida. Humberto, Junior. Ay, morena. Ay, 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 morena. Así se hace. Voy a invocarme a Jesús, mi padre sagrado y fiel, en la fiesta de Daniel y de Saúl de la Cruz. Para que nos dé la luz de hacer la presentación con honda satisfacción y que todo salga bien, Richard Rodríguez y Rubén en las tierras de Colón. Vaya hermano, qué estilo, qué manera. Excelente la presentación del invencible herrerano Rubén Moreno. Y ahora se presenta otro de los grandes, el productor de Quillita, gerente general de compras y ventas River. Aquí está Richard Rodríguez. Lo que queda, Dios, un abrazo, marita. Tremenda la guitarra. Muchas gracias, Ramón, ya. Solucionado el 14. Oiga la mujer bonita. Ay, nuevamente a Colón, regrese hasta la placita, donde tenemos otra cita con la vieja tradición. Pongo en mi improvisación los claveles y las dalias, y con pocas represalias soltaré mi inteligencia. Después de una larga ausencia, regreso hasta Nueva Italia. Invasiones Robles, en un momento. Ahí está Richard Rodríguez, el productor de Quillita, gerente general de compras y ventas River en Nueva Italia de Colón, Centro Recreativo La Placita, fiesta de Daniel y Saúl de la Cruz. Y toda la familia reunida, ahí está la guitarra de Humberto Campos, Junior Cruz y Humberto Campos. ¡A ver, grande muchacho! ¡Ahí! ¡Comenzandito el pleito, compa! ¡Revuélcate, cocodrilo, que el chaco es tuyo! Bien, señoras y señores, a todos cordialmente bienvenidos. Reciban el saludo cordial de parte de Rubén Moreno, el invencible de Herrera, en compañía de Richard Rodríguez, el productor de Quillita, el cantor sentimental, Junior Cruz, y de igual manera Humberto Campo, acá en el departamento de cuerda, este amigo y servidor Eliserio Sánchez les saluda, les da la bienvenida. Primero que todo, antes que nada, dale gracias a Dios por otorgarnos el permiso de volver a una tarde y noche de Cantadera, como tal y cual, Panamá y los panameños siempre van a buscar su buena y sana diversión en cada fin de semana. También tenemos presente la cámara de filmación Roble, compadre. Claro que sí. La fiesta de Daniel y Saúl de la Cruz y toda la familia de la Cruz, que hoy se une para celebrar en grande la tremenda parranda en la placita de Nueva Italia de Colón. Pero lo sabe el boliviano,
y lo fácil de cantar. Confirmaciones Robles, nos vamos en el torrente de Mesano. Es el torrente de Mesano, arranca la cantadera. En el centro recreativo, la placita en Colón, le corresponde la salida al invencible de Herrera, Rubén Moreno. Sí, porque Richard está corriendo. Y uno. Rica Nuña ahí. Le dijo bebe Salatoa. En el nombre de Dios. Filmaciones Robles. Ay, 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 un bello joven, yo, yo, y allá hay guitarra. Humberto y Junior. Cuánta alegría y grandeza llevo en el alma, señores, al recordar los verdores del campo con su belleza. Que yo con toda firmeza digo sin temor alguno, en el momento oportuno soy feliz en mi interior. Es que no hay nada mejor que vivir allá donde uno. Vámonos, Rubencito. Ya, ya en el campo. Échale, Humberto Campo. Casi no vendo yo el carro, güey. Saludos y nadie me ha mirado, quiere decir que no me están oyendo. Ahora, no seas tan gorrero, Rubén, oye. Sentimiento, Chimino Rodríguez. Aquí está el hijo de Yita y de chico el tractorcito, orgullo de pequeñito de la tierra de Esquiguita, y mis décimas bonitas lleva marcada la fe del trabajo que pasé antes de ser un cantor, del machete y del sudor jamás me avergonzaré. ¡Qué bien sentimental! ¡Hágalo! Un dibujito corto, Humberto. Sí, señor. ¿No se oye? Ajá. ¿A dónde estará Saúl de la Cruz? Ay, 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 un bello, ay, 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 ¿será que el man es duro? ¿Será que Daniel es duro que no quiere pagar guaita?
está sentado ahí con Pecho y Ramón Lazo. Ganando, pagando un peón. Si te hacen la invitación para una casa embarrar, allí no vas a pecar de insensato ni bajuno, tampoco de inoportuno. Ya con el lodo hasta el cuello, es que no hay nada más bello que vivir allá donde uno. Vámonos, Rubén Moreno, guitarra española y mi patria. Cimiento. Esta gente están allá jugando solitario, mire tú. O están jugando trigo y par. José Pacheco. Colega. Fernando. Orlando. Eliserio. Oiga la mujer bonita, para esquiguita yo me voy, un bello hue, para esquiguita yo me voy, un bello hue, la 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 morena. Antes de mis espinelas, salomaba en la montaña, entre los cortes de caña del ingenio de Varela. Y de allí para mi escuela unos cuadernos compré, y también caña corté en las cabras en Santa Rosa. Y de todas esas cosas jamás me avergonzaré. No seas pene, Richard. Alejandro, Orlando Barrio. Ay, yo que voy llegando a Flor Amarilla. Chico Rodríguez, Mario González, amigo Rolly, Chimino José Pacheco. ¿Qué tal si ustedes cantan el gallito, nosotros el zapatero? Ustedes el lamento. Nos ayudan a dar la banda. Ay, agüita, ay, un bello agua, wow, ay, ay, ay. Para mi ranchito ya me voy, para mi ranchito ya me voy, hombre. No ha llegado el toallero, Enrique Núñez. No ha llegado el hombre que vende toalla. Qué lindo en la mañanita darse un baño en la quebrada, con el agua casi helada, pero rica y fresquecita. Ver el ganado vacuno cuando a todos los reúno, así de alegría me lleno. Es que no hay nada más bueno que vivir allá donde uno. ¡Vámonos, guitarra, guitarra! ¡Cimiento! ¡Hola, toda suya, Yuri! ¡Y Humberto! ¡Pero Enrique Núñez! Cortesía del Invencible, ¿verdad? Mire, lejos usted. Gracias, Daniel de la Cruz. Por el brinde a Tarifa, Leo. Haga amigos con el par. Se le informa al jefe que ya el cheque se me acabó. Hola, mañana.
Margarita. Mi vida de jornalero, sabe que champa machete, pica pica maíz motete, albañil y borriguero. Ya mediados de febrero, tomate, ají coseché, y en carretilla fue que casa a casa vendía, y de todo lo que hacía jamás me avergonzaré. Así es, Richard. Bueno, Humberto. Ahí vamos, Junior. Lo que soy yo, la fiesta, princesa. Se va a acabar, Richard, la botella de Ricky muy rápido. Ahora se le paga el tío Enrique. Pecho, la caleta. Lingo Quintero y Tuto Celeño. Lucho Díaz. Vaya honorable. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Ey! Oiga la morena bella. Ay, 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 ay. Esta gente sí toca, esto sí come nota, así dice la gente, los muchachos sí tocan. Dígase, Humberto. Sí, su tini barba. Lindes irse a sopolar, hacer un lindo realejo, tirar el colín parejo y luego en marzo quemar. Allá pude disfrutar en mi ranchito montuno de un sabroso desayuno caliente y que satisface. Es que no hay nada más clase que vivir allá donde uno. Dímelo a mí. Uno de campo cuando tiene hambre, se ve, se come. Va a agarrar unos congos, toma un tibujo y se baja arriba y hasta ahí hambre. Eso es más empanzado. Oye, hablando de empanzamiento, los Rolly, el 15 de febrero, si Dios quiere, estamos con vida, le traigo 200 quintales de pulidura de venta River. Le agrega vermentino, libitazán, sal mineral, le echa una que otra panca y... Polidura de venta River, que hay esas vacas como un globo. ¡Ey! ¡Vamos a jugar! Y yo, oiga, por la mañanita, oiga la mujer bonita, para Esquiquita yo me voy, un bello, un bello, un bello. ¡Lo, lo, 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 morena! Montear, a veces me iba a montear camarón en las mañanas, titibú a veces iguana para la rosa acompañar. Ya también lo que cenar, yuca, sancocha y café. Cuántas veces no llevé de lonche arroz solamente. De nacer humildemente, jamás me avergonzaré. Así que tú no comías tortolito. Pájaro cualquiera. Me dije monte y de llano. Ay, ay. Qué bien comenzaron, qué bien terminaron, trovadores. Rubén Moreno, el invencible Herrera, Richard Rodríguez, el productor de Quillita. Junior Cruz y Humberto Campa en el departamento de Cuerda, en el centro recreativo La Placita, en Nueva Italia de Colombia. Fiesta de la familia de la Cruz, producciones Roble Campa. Vamos a la guitarra. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. We'll be right back.
Bye, gracias, Junior Cruz. De igual manera, Humberto Campos. Sigue Rubén Moreno, el invencible de Herrera, cantaba Rubén. Yo quise abrir con un verso ahí para tratar a Richard Suave, primero. De Franco Herrera de la Laja de las Tablas. Ah, no, Elio, pero no puedo ni poner este verso porque ni esto lo contesta. ¿Te diste cuenta? Bien. Richard Rodríguez, el productor de Quillita. Bueno, Leo, tú sabes. Cantar con Rubén Moreno. Era la cantera suave, bien llevada. ¿Ganaste la plata suave? No, la plata suave, no. A ver, Leo, yo traje una décima propia. Biografía propia. Uno nació en el campo. Y cosas que hacíamos antes de cantar. Y todavía hacemos cuando tenemos tiempo. Y quiero aprovechar para enviarle un saludo. Saludado a Raimundo y a todo el mundo. Y me falta Mario. Mario González. No le había mandado el saludo a Mario y al amigo Chico Rodríguez, como mi papá Chico. El hombre de Chupá, de Macaraca. Arriba. Arriba, abajo, no sé, pero es de Chupá. Saludos cordiales. Bueno, se quedaron varios por ahí sin saludar. Richard, por favor, allá al fondo está Fernando Belloso, en la esquina. Ah, está para Mateo ya. Ah, ok. Yo tengo una alegría muy grande porque no me acordaba que yo no había cobrado el 5 de enero allá en Orlando Barrio. Yo me jumé, me quedé hasta como las 2:30 de la madrugada. Y ahorita me acaba de decir que yo no cobré, así que voy a cobrar de nuevo. Ah, no, digo, voy a cobrar. Orlando Barrio, todavía no he acabado de contar lo que es plata blanca. Bueno, Orlando Barrio, ¿ve que no cobró o que está cobrando dos veces? Se le olvidó que había cobrado ya. Si estaba en la fila, el primero que estaba en la fila. A mí fue que tuvieron que corretearme ya como a la 1 de la madrugada. Bien. Mire, hijo, que esa anécdota, Rubén, me recuerda. Yo le canté a Luis Carlos Caballero, Rubén, allá en la Colorada, y se jumbó Luis Carlos. Y dice que cargaba $500, los botó y fue allá y me pagó. Y ese otro día me llamó Richard. Estaba muy preocupado porque yo hallo que no te he pagado. Y digo, mira que yo hablando bien, yo hallo que tampoco, no me acuerdo, mira. Y fue el hombre a la casa a llevarme la plata. Le dije a mi esposa que hiciera una taza de café ya cuando conversamos y eso. Y mire, muy importante. Usted sabe que usted me pagó a mí de primero en mitad de la cantera. Imo porque allí no lamento y el hombre no se acuerda que me había pagado, mire. Imagínese usted que ahí estuviera cantando Rubén Moreno, hubiera cobrado tres veces.